El flamenco y el jazz van de la mano. Son músicas muy humildes para el pueblo, sufridas con nostalgia, con alma, con corazón. Cuando yo escucho a los maestros León y Quiroga, me recuerdan a Gershwin. Pero lo mismo me pasa con Miles Davis, con Matt Davis, con su disco Spain. Escuchando a Sabicas, esas grandes excursiones que hizo con todos los músicos sabidos y por haber en Nueva York, en esa época tan esplendorosa del jazz. Ya esa incursión que hubo de la Niña de los Peines con ese charleston por bulería marcó un antes y un después. Por la sencilla razón que luego llegó el maestro Paco de Lucía, hizo su incursión con el señor Pedro Iturralde. Luego, por supuesto, llegó Paco de Lucía con Chiscorea, Aldi Meola, McLaughlin. Yo, modestamente, hice lo que pude con el maestro, que lo amo y lo quiero, Bebo Valdés, con ese disco de Lágrimas Negras, Tino de Giraldo, Jorge Pardo, Carles Benavén, el maestro Chiscorea, Diego Amador. Todos ellos han hecho incursiones, tanto en el mundo del flamenco como en el mundo del jazz. Es un mismo sentir, es un mismo pesar. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos amigos? Que son dos músicas, por la gracia de Dios, sin trampa ni cartón.
En los años 70 ocurrió el encuentro de los músicos de jazz con el flamenco. Dos músicas de mucha alma, de mucha hondura. En este caso fue la guitarra del maestro Paco de Lucía con Aldi Meola y Maulafi. Hubo un antes y un después. A raíz de ahí se hicieron ya numerosas incursiones, como es el piano de Chano Domínguez con Winston Marsali, como es la guitarra de Tomatito con Michel Camilo. Ahí fue la primera incursión donde los flamencos nos acercamos al jazz y donde los músicos de jazz se acercaron al mundo del flamenco. Luego llegaron músicos de la talla como Tino de Giraldo, Jorge Pardo, Carlos Benavén, mi bajista Jelsi Heredia, Alain Pérez, Caramelo, Jerry González. Cuando él llegó acá, venía de conocer pues, de su big band. Cuando venía con la Fora Apache, pues no conocía nada del flamenco y cuando llegó aquí, se introdujo en el mundo del flamenco. Sus primeros pasos fueron conmigo. Y si son libros abiertos, gente como Bebo Valdés o como Jerry González, en mi caso, que a mí me han aportado muchísimo. Todos estos grandes músicos han hecho incursión que vienen de músicos de jazz, aunque sean latinos, pero conocen perfectamente lo que es el mundo del jazz. A día de hoy, la niña de los peines llevaba muchísima razón. Al poder ejecutar un Charleston por bulería, señores, ¿quién da más?
todos han hecho la incursión esa con el flamenco y han pactado perfectamente, ¿no? Como es el caso ahora del armenio Ara Malikia. Este señor toca el violín como los propios ángeles, pero parece que lleva un flamenco por dentro, parece que como si llevase escuchando flamenco toda la vida. Las incursiones que ha hecho, tanto desde una preparación desde música clásica hasta el Latin jazz, hasta el jazz, hasta llegar al flamenco, ¿no? Eso para mí es tener el duende y el misterio.
Señor gobernador, por favor se dé usted prisa que me esperan hasta las dos. Desde el puerto de Almería salgo de marinería que para la guerra y el guru guru guru. Nadie, y sin embargo no sé más que llorar. Siempre te veo tus ojos arrugados, y yo te dije y mi necesidad, y después de tantos años ha sido toda mentira, tú lo tienes que pagar. Yo no te obligo, serrana, de que me quiera la fuerza. Y te parezca. Y en esa candela con ellos bailaba, con ellos cantaba. Se consuma para inspirarlo. Ay, así siento yo en mi vena. Ay, la esencia del flamenco. Ay, la pureza tatuada. Ay, en mi sangre y no adentro. Ay, ¿cómo puede ser verdad que la mitad la cambié por dinero? Que la codicia pueda sobrepasar la lealtad, yo no lo entiendo. Ay, es que no puedo explicar, que ahora no quiero hablar. Y con el tiempo que hemos vivido y con tanto secreto, que tú lo sabes que yo te quiero. Pero que mírame, que mírame por Dios, amparo. Ya le fuimos a buscar alivio y yo no lo hallo. Le fuimos a buscar alivio y yo no lo hallo. Pero que mírame, que bailame por Dios, amparo. Le fuimos a buscar alivio. I first became really aware of flamenco music with Paco's music in the early 70s. But I didn't know it was flamenco. I just heard Paco and I thought, this musician is incredible. What is he doing? I want to learn this. This is something, I don't know this. I must learn this. And so we became friends and I began to try to play the piano like the guitar. You know, I found so many
similarities with the kind of music I like, but the rhythms of flamenco I found are very special. I needed to learn more. Where does this come from? Because the jazz comes from a slightly different place. But you know, if you trace both the flamenco and the jazz back in history, you come with the same African and Middle Eastern roots. So the flamenco goes this way and the jazz goes this way, but then later they meet. Now in the world they meet. When me and Paco meet, we play music, I don't know what you call it, you know. People call it flamenco jazz, but it's definitely some of my favorite way to make music.